directamente ya en el Facebook de los 40. Yeah. Porque estamos de manteles largos. Wow, la alfombra roja que se armó hasta los el estacionamiento. Pétalos de rosa que salieron con diamantina mezclada. Sí, y yo dije, wow, nada más y nada menos que ¡calla Lana! ¡Yeah! ¡En los 40! Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Yo la última vez que te vi, porque sí te vi, fue en el Tecate para el Norte. ¡Ay! Y yo también. Genial, ahí está Rodrigo Monterrey. Genial, o sea, la presencia, el porte en el escenario, obviamente la música, pero es todo un combo, ¿no? Ay, gracias. Sí, no, sin duda. Y sí, pues fue nuestro primer escenario, entonces... Uy, estaba súper nerviosa. Pero qué padre que... Era un atuendo rosa, súper top, ¿no? Muy bien. Qué cool. Muchas gracias, sí. Un atuendo rosa, brillantina, bueno, diamantina, fue la descripción que me dieron porque yo no fui requerida al Tecate para el Norte. Ay, pero... qué mentira. Ay, sí es cierto, sí es cierto, sí es mentira. Pero, bueno, Calla, ha habido este primer escenario, pero previo a eso llevas muchísimo estudiando y preparándote. O sea, estaba sorprendida, la verdad, es que me metí a estoquearte un poquito. Ay. Y más allá de que entremos ahorita en tu sencillo y lo que está pasando ahorita, me intrigaba mucho el antes, ¿no? Porque yo te conocí por TikTok, por estos videos cantando en el de... ¿Tienes uno de La Sirenita? ¿Puedes hacerlo ahora? ¿Se puede? Encontrando el agudo, un agudo. Venga, venga. ¡Wow! No, no, ¡qué hubo no, con eso! ¡Y en frío! ¡Ajá! Sí, o sea, la agarré en curva durísimo. Pame Goguel, orillando a los invitados desde 1986. No, es momento. Es que justo el tema de hoy es el... No era el momento. Es nuestro tema de hoy. Perdón, Calla, la verdad es que quedé impactada con tu voz y como la gente te pedía, como ahora canta esto, ahora canta lo otro, de ahí supe de ti. Y ahora te estoqueé y estaba viendo todos los lugares que has visitado para prepararte. Y me gustaría que me contaras un poquito... ¿Cómo se vive la música en Francia? ¿Cómo se vive la música? ¿La viviste en Berkeley? Pues un poco de todo lo que hiciste para prepararte. ¡Ay! Pues sí, como que empecé con clase súper chiquita, pero... o sea, sí como que a los 17, que es cuando me fui a estudiar, estuve en el musical de la escuela. ¡Ok! Y ahí fue como ya cuando decidí estar en la música. O sea, porque sí... Sí, obviamente quería, pero pues también tengo un tema de... El palomazo es algo que nada más no se me da. Y me pongo nerviosa y en el tema de las comidas familiares. O sea, no, no. Entonces mi mamá me dijo como de... Ay, pues, o sea, si quieres ser cantante, pues deberías de cantar en donde te lo piden. Claro. Y me súper... Y yo pidiéndole que cante casual, sí, otra que no venía preparada. Un momento incómodo total. Ay, pamelazo típico de mí. Entonces, perdóname. Decidiste... Ofrecemos una disculpa que haya pública a nivel nacional. Pero luego sí, o sea, como que decidí que no importaba el palomazo, esto es superior. Y justo regresando a estudiar, pues yo ya quería como que sacar mi disco y cosas así. Y mi papá me dijo, no, o sea, si necesitas una carrera, y si es en música, súper, pero... Qué padre que te apoyó desde el inicio. Sí, sí, no, no, siempre, no es fácil. Siempre, siempre, siempre. Y entonces audicioné para Berkeley, ni siquiera tenía como que tanta idea, o sea, nada más sabía que era una gran escuela de música, y pues audicioné y me aceptaron, y como que me friqué tantito, y... Y le dije, no, no, necesito estar en mi casa. Entonces... Wow. ¿Y te saliste? No, retrasé mi okay. entrada. Ok, ok. Sí, porque estaba, como dices, estaba viviendo en París con unas amigas en ese entonces. Ya como después de graduarme me fui 6 meses. Uf, fue pura fiesta. Sí. ¿Ah? ¡Ay! Sí, y lo afirmó muy bien, ¿eh? Digo, mira, la atinaste, güey. Y fue su cara. Pero qué rico, ¿no? O sea, al final sí. de cuentas te nutriste de experiencias, momentos, historias que seguramente repercuten en tu totalmente. Música. Totalmente. De hecho, totalmente. Rudy sabe hablar francés. Adelante con tu pregunta, oui. Rudy, en francés, oui. por favor. Ah, le pueblo mató le guagua, güey. Y yo toda. Gignac. Y cuidado, Rudy, porque también está aprendiendo italiano. Ajá. Ya vimos por ahí. Entonces, vete preparando. Parle italiano. Je parle
¡Bonacere! ¡Ahora sí dijo algo! ¡Bonacere, princesa! ¡No, no, no, no! ¡Bonacere, princesa! ¡Bonacere! ¡Ay, qué bella! Oye, yo quiero preguntarte, digo, por ser esa acá la princesa electropop romántico, porque tus letras son románticas. ¿Las haces tú? ¿Con quién te apoyas? ¿En quién te inspiras? Sí, sí. O sea, gracias. Ajá. Muchas gracias. O sea, bueno, este disco que viene lo hice, lo hicimos todo en 2 días. Wow. Sí, estuvo súper intenso, pero estuvo padrísimo. ¿En 2 días? Sí, son 9, bueno, 8 canciones en 2 días. Y Dios tardándose 7. Ay, sí, no, en 2 días, oye. Le fácil. Pasa. Tranqui, tranqui, en 2 días, en un disco. Pero es que como funcionan los kamikazes, que los amo, son mis productores, cuando componen hacen un como camp de composición. Ya. Yeah. Okay. Y es que son muchos. Entonces estás... tienen como 4 estaciones de producción. Y vas de una en una y así como que tirando ideas, y ellos también. Entonces las canciones se hacen entre todos. Y estás haciendo 4 canciones en un día tú como artista, y ellos como productor están haciendo una. ¡Wow! Entonces está armando ya el equipo, ¿no? Exacto, como está un combo. Súper armado, súper. Oye, combo. La canción Vas a Querer, ¿no? Hay una frase muy de acá, me dijo, vas a querer, eso le echó al perro, ¿no? Entonces... ¿Te puedo apostar que no venía por ahí cuando ¿no? cae a la ah, hija? Ah, bueno. No, no sé. No, pero yo quiero hablar del videazo, que es un plano secuencia... Y es cuando dice a los demás, vas a querer eso hecho al perro, porque acá es producción, papá. Sí, además por Marcelo Quiñones, que mis respetos, la verdad, ha hecho cosas bien bonitas. ¿Cómo fue la realización? O sea, ¿hay ensayos? O sea, una cámara, pero hay otra, tal vez grabando otras cosas. ¿Cómo es toda la previa? Sí, digo, realmente no fue un plano secuencia tan, tan complicado. O sea, no hubo como mucha coreografía. Entonces... Es más de iluminación también, ¿no? Exacto. Todo realmente como los cambios de todo fue como en iluminación, ir caminando por el foro, como cositas así. O sea, realmente no... Digo, obviamente hay de plano secuencia a otros, a ¿no? Plano o sea, secuencia. Que hay cosas que son complicadísimas. Este es fashion, este es fashion. Stop también, así. Este es, dentro de lo simple, es se me hizo que lo hizo con muchísimo gusto. Y pues también como que te da un sentido del espacio y como de lugares diferentes, ¿no? Tantito. Y la canción realmente se va súper rápido, es bastante corta. La canción que estamos escuchando de fondo. Pero es antrerísima la rola. Sí, sí. Bueno, es que en términos generales, a mí quiero decir particularmente, Kaya, que tu música, uno, me encanta, pero dos, me hace vivir los 80s muchísimo. No sé si específicamente eres muy fan, lo veo por tu look y por... tus rizos, tu delineador. En el video de Átame, que por cierto me encanta, ahí también hay muchas cosas de luces y mucho eso. Entonces sí, me da ese vibe totalmente. Disco. Y no, o sea, obviamente las rolas te tienen que hacer bailar y disfrutar, pero me encanta específicamente ese tono muy sexy que le das a tu música. Ay, gracias. ¿Qué es lo que te gusta literal expresar? O sea, más bien, ¿qué eres tú y qué de eso se expresa? ¿Totalmente? O sea, ¿tus videos, tu música eres tú al 100? ¿O hay algo ahí dentro de Kaya que no conozcamos reflejado en la música y en los videos, claro? Creo que sí. Hay algo... Estamos en una story, perdón. Estoy interrumpiendo. Es que no era el momento. Disculpen. ¿Cuál era la pregunta? Definitivamente sí. Hay algo mío en lo que es Kaya Lana, pero también siento que pues puedo expresar muchísimas cosas que no hago como que en tu el día a día, ¿sabes? Y sobre todo ahorita, ¿no? Que está el proyecto, como dices, uh-huh. en un mundo súper sensual y... Sí. Que también, como que hablando con los productores y todo, sentíamos que era, pues, importante como que hablar de eso desde el sentido de vista femenino, ¿no? Que, claro. Que sí, obviamente tenemos, obviamente, muchísimas mujeres que hablan de cosas sensuales, pero... Totalmente. Pero como que en México sentía que... Que todavía tenemos la cabeza súper masculinizada las mujeres y pues como que de pronto no hay entrada como para expresarte de esa forma. Sí, sí tienes razón. Y pues este disco va muchísimo por ahí y obviamente también hay otras cosas, no todo habla
de lo sensual. Pero... Oye, Kaya, traes guitarrita, ya vi por ahí. Es que lo estoy viendo en el Facebook Live de Los 40 México. Hola, Rudy. Saludos, saludos, muchachos, saludos. ¿Te avientas una rolita o qué? Pues sí. ¿Se vale? Pues sí. Dale, venga, venga. Sí, ya traemos al guitarrista, pero hay que usarlo. Pues oye. Adelante. Kaya Lana sonando en el tlacuache de los 40. Máximo. Piel chinita, gracias. Se me olvidó olvidarte, no manches, se me encueró el chino. Ay, calla, eso, ay, calla, calla. Así me dice mi mamá, calla, cállate. Oye, claro, hablando de festivales, estamos hablando del Tecate para el Norte, también estuviste en el Emblema, encontrarte con la gente, que sientas esa respuesta directa, porque la pandemia nos encerró y es... Estas canciones, este proyecto nace ahí también, en esos momentos, y luego encontrarte en el escenario, ¿no? Sí, súper. O sea, bueno, realmente el primer escenario, o sea, sí tuve como dos showcitos súper chiquitos. Ajá. Previos, ajá. Ajá. Pero sí, el Pal Norte fue como... No, hombre. Ajá, como el primero. Entonces, venga, mija, para el frente, anda. Y el Emblema también, acá en la ciudad. Venga, para que aprenda. Estuvo padrísimo el Emblema. O sea, todavía sigo sin creer. Tanta gente y nunca jamás había tocado por tanta gente. Y bueno, obviamente cuando estás en un festival, o sea, no, obviamente no todo el mundo te va a ver a ti. Pero se sintió como que la energía estuvo súper padre. Y la gente estaba bien prendida y como que recibieron el show súper bien y la música también. Entonces, ahí estuvo padrísimo. Ay, se ve en tu mirada cómo lo recuerdas. O sea, literal, como que cierras los ojos para recordar lo que viviste y te energizas. Sí. Qué bonito. Felicidades por eso, porque al final de cuentas no es más que la recopilación de mucho trabajo, no solamente tuyo, sino de todo tu equipo, que yo sé que, o sea, vaya, comparto mi corazón con un músico y puedo ver lo que es...
la creación de un disco, de la gira, del equipo, que todos estén montados, que todos estén en el mismo trip, implica un gran trabajo. Y ese aplauso es como la mejor paga, ¿no? Sí, o sea, completamente. Sí. Qué bonito. Es... ¿Y qué viene ahora? Ahora que se... todavía tenemos bastante año, medio año. ¿Qué va a suceder 2022? Pues ya está el disco nuevo, ya está acabado, ya está masterizado. Y nada más viene ir sacando los sencillos de aquí a lo que queda del año y el disco sale en enero ya completo. Muy bien. Ya disco completo. Y después de ya eso completo. Entonces 2023 me imagino que gira, tour, promo, un poco todo, de todo. Sí. Todo eso. Merch. Merch. Oye, considerando el gran gusto y look que tiene Kaya, claro. Yo sí me aventaría unas buenas t-shirts y... Ay, no, cinturones de colores. Con tu cara y así claro. tus mucho rizos color. Bellos. Sí, sí. Coronas, ¿no? Flores, foquitos, todo. Foquitos, sí, más sí. que flores. Claro, sí, para llevarlo al concierto. Oye, Kaya. Diga. Pues me dijeron que el guitarrista anda cobrando horas extras, así que hay que utilizarlo. ¿Cerramos con una rolita o qué? Feliz. Bien, ¿cuál te vas a aventar? Pues teníamos dos, no sé cuál quieran escuchar. La que tú tenemos prefieras, la que más el te gusta. ¿El sencillo vas a querer? Pues yo digo, ¿no? Que andamos hablando sí. de... Ahora vamos sí que ¿vas a querer, Rudy, o se le echa? Sí, quiero, yo siempre quiero. Perfecto. Venga, venga. Cantando en vivo desde la cabina de los 40. Cállala. Todo se tiene que disfrutar. Tómate tu tiempo. Esperanza no más el juego. Solo mirar. No sabemos justo el lugar en el que encajan nuestros labios. Me están pidiendo presentarlos. Cierra la puerta, a veces son las 12. ¿Qué más da? El vestido que me puse esta noche. Cuando te mueves así, sí, sí. Empiezo a sudar, te quiero besar. No te quedes con las ganas de probar. No, mi cuerpo dice sí, sí, sí. Cuando te acercas así, sí, sí. Es tu oportunidad, no la dejes pasar. Cuando acabe la noche o se quiere más. Siento que tenemos conexión. Yo pongo el ritmo y tú pones la intención. Hoy mi cuerpo dice sí, sí, sí. Cuando te mueves así, sí, sí. Empiezo a sudar, te quiero besar. No te quedes con las ganas de probar. Hoy mi cuerpo dice sí, sí, sí. Cuando te acercas así, sí, sí. Es tu oportunidad, no la dejes pasar. Cuando acabe la noche vas a querer más. Vas a querer, vas a querer. Vas a querer, vas a querer, ven por mí. Vas a querer, vas a querer, ven aquí. Vas a querer, vas a querer, ven por mí. ¡Bravo! ¡Sí queremos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo canto sus videos! ¡Sí quiero! ¡Ea! ¡Kaya Lana! En vivo, en la cabina de los 40. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Denle follow, por favor, a la gente que está conectada. Saludos a todos los que están viendo desde el Facebook Live, como Beatriz, como Luis Martínez, Israel, Bobby Moore y los demás. Amor para ustedes por estar con nosotros. Ese live se queda ahí. Pueden compartirlo las veces que quieran. Kaya Lana, es momento de presentar una canción más tuya. Aviones de papel, nos puedes presentar y va a sonar en la cabina. Sí, ¿otra rola? ¿Qué digo? ¿Otra? Ya paren, ya paguen. Preséntala, por favor. No, a mí me pagaron por dos. Sí. Ya, cóbrales. Pues bueno, esta canción habla de cómo ahorita ya nos estamos enamorando todos, ¿no? Que muchas veces a través del internet. Y pues bueno, espero la disfruten. Se llama Aviones de papel. Uh-huh. De Kaya Lana.